pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El desierto. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Libro de los Números, capítulo 14, verso 2. ¿En cuántas ocasiones nos ha sorprendido la crítica? De repente, ¡plaf! Ya la hemos liado. No teníamos intención de criticar a nadie, pero así es nuestro corazón, engañoso, y así es nuestra mente, perversa. La Biblia nos habla muy claro sobre la crítica, y uno de los ejemplos que con más claridad lo muestra está aquí. Hacía muy poquito tiempo que el pueblo de Israel había abandonado Egipto y sus esclavitudes, y la tierra prometida se extendía ante ellos. Pero de repente, como siempre ocurre, de repente, el miedo a lo desconocido y a enfrentar situaciones diferentes los llenó de cobardía, y apareció la crítica como moneda de autojustificación. Pero ¿qué ocurre cuando criticamos a un varón de Dios? Tenemos que ser conscientes de que estamos criticando a Dios mismo. Estamos diciéndole a Dios, tú no sabes hacer las cosas, yo sí. Esto no se hace así. Y para este otro, lo que tenías que hacer era esto o aquello. Tú no sabes, yo sí. Así es el corazón que critica. Esa crítica y esa desconfianza en la palabra de Dios los llevó al desierto. 40 años de desierto. La crítica y la falta de fe, no lo dudes, siempre te llevarán a vivir en el desierto. 40 años así, ¿te lo puedes permitir? Tengamos un corazón de misericordia, perdón, comprensivo y entendido de la voluntad de Dios para con su pueblo. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.